Muy buenas, mis queridos amigos y familiares. Aquí estoy para compartir con ustedes el mensaje que Dios nos tiene para hoy, enero 12. Tenedlo por todo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra con paciencia. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Dios cerca a los suyos para poder preservarlos. Pero con frecuencia ellos ven solamente la parte mala del cerco e interpretan malamente su forma de proceder. Así sucedió con Job. Ah, pero Satanás conocía el valor de aquel cerco. Ved su testimonio en el capítulo 1, verso 10. A través de cada prueba existen grietas que son atravesadas por los rayos del sol para que den luz espiritual a los que se hallan en tinieblas. Las espinas no se te hincan a no ser que te inclines sobre ellas, y nadie las toca sin su conocimiento. Las palabras que te hieren, la carta que te causó pena, la gran herida que tu querido amigo te causó, la carencia de dinero cuando se necesitaba, todas estas cosas las sabe él, quien simpatiza con nosotros como ningún otro y nos observa para ver si a pesar de todo nos atrevemos a confiar en él por completo. El que creyere no será confundido. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas, capítulo 1, verso 45. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Cuídense mucho. Démosle gracias a Dios todos los días porque se encuentra a nuestro lado en las buenas y en las malas. Sepan que todo va a salir bien. Shalom, aleluya y amén. Chao.